sido el banco. Con Fabricio el Tigre Gadea, que acaba de bajarse del cuadrilátero. Tuvimos la pelea en vivo también, mucha gente la pudo ver a través de Google Live. Bueno, Fabricio, ¿qué opinión te mereces? ¿Qué opinión tenés después? Primero de la pelea. ¿Qué tal? ¿Cómo terminaste? Para mí, primero que nada, quiero agradecer mucho a toda la gente que vino a apoyarme hoy. Tiene que hablar a ustedes que me dieron la posibilidad de darle propaganda a la pelea y hacer este proyecto lindo que salió divino. Y no tengo palabras, estoy muerto, estoy cansado. Fue un trabajo enorme que tuvimos que hacer. Salió todo redondo. La pelea tuvo al principio un poco de ver a ver cómo usaba el muchacho, ya que no nos conocíamos. Buen boxeador, buen pibe. Veníamos bien entrenados, sabíamos el trabajo que teníamos que hacer. Teníamos plan A y plan B. Dimos todo. Hacía 2 años que ya no estaba en el ruedo. Fue muy agotador no tengo más palabras, estoy muy agradecido y estoy muy contento por haber peleado acá en el pueblo, que para mí era un sueño que se hizo realidad. Bueno, trajiste una actividad inédita, por la verdad ninguno de nosotros habíamos podido vivir una velada boxística aquí en Lónico Valle, así que bueno, en cierta forma también agradecerte por dejarnos vivir esto. Bueno, muchísimas gracias a usted, la verdad que la radio se ha portado muy bien conmigo. Estuvieron en todo momento llamándome, apoyándome, mi familia también, a mi padre que ayer se hizo el tratamiento y hoy está acá. ¿Entregaste el trofeo a tu padre? Le di el trofeo porque él es el verdadero campeón de la vida, como yo siempre dije. Y bueno, no tengo más para nada, yo me estoy emocionando. Muchísimas gracias. No, gracias a vos.